usted lo acaba de reconocer, hay un malestar generalizado de la ciudadanía, de que no los quieren. Mi pregunta es, si usted va a una fiesta y no es bien recibido, ¿se queda esa fiesta? El objetivo es tratar de quedarnos y tratar de conformar a los inconformes. Ese es el objetivo y creo que apuntamos todos a eso. O sea, el sentir de la gente que hoy llega a reclamarle a la presidenta municipal y por ahí esos reclamos no nos llega a nosotros, lo que queremos tratar de fomentar de que sí nos lleguen a nosotros, esclarecer caso por caso y dar a la sociedad los, digamos, la conformidad que están requiriendo de nosotros, ¿no? Son varios los compromisos que hizo la empresa Huacán con el gobierno de Solidaridad luego de la reunión que sostuvieron directivos de la empresa con la presidenta municipal Cristina Torres el pasado martes. Así lo informó en conferencia de prensa el director general de Huacán, Roberto Enrique Robles, quien añadió que esta reunión con la munícipe se basó en tres puntos principales: inversiones en el sistema de agua potable y alcantarillado, atención a clientes y desarrollo social en la comunidad. Enrique Robles explicó que de esta reunión no se firmó ningún convenio, que todo quedó en un compromiso hecho de palabra, pero que la empresa está abierta a firmar cualquier cosa, si es que así lo exigiera el gobierno municipal. No se firmó ningún convenio. Si la presidenta municipal nos exige comprometer estas acciones mediante un convenio, estamos abiertos a que firmar lo que ella nos solicite. Enrique Robles, quien a pregunta expresa dijo desconocer las ganancias que Huacán genera anualmente en Solidaridad, donde tiene actualmente 90.000 clientes, comentó que si bien esta reunión sirvió para establecer acuerdos con el gobierno municipal de Solidaridad, esto no implica que el proceso de rescisión de la concesión se detenga. Esto, dijo, ya está en manos de Cristina Torres Gómez. Es una decisión de la presidenta municipal el hecho de tomar, digamos, el compromiso de rescindir o no rescindir la concesión. Yo creo que de alguna manera hemos mostrado nuestra apertura para tratar de apuntalar toda la inconformidad social que percibe ella en su administración y tratar de revertir esta situación, ¿no? El director general de Huacán detalló que la presidenta municipal les dio un plazo de un mes para entregar resultados concretos acerca de las mejoras en el servicio. Dijo que en estos tiempos donde corren aguas electorales, espera que no tomen a la empresa como bandera política de campaña. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Luis García.